deporte sigue en Mendoza con el Champion Trophy y esta vez con una alegría, porque las Leonas lograron vencer a Inglaterra por 4-1. Quedaron primeras en el grupo B y ahora se cruzarán en cuartos con el último del grupo A, que está definiéndose en estos momentos. Repasamos lo mejor de lo que sucedió esta tarde en el Champion Trophy, la actuación de la Argentina, tercer partido, tercer encuentro de la fase de grupos en la zona B. Argentina que cosechaba un triunfo y un empate y tenía que salir a la cancha a ganar para asegurarse el primer puesto, ni más ni menos que ante las inglesas. La primera situación del partido iba a ser para Luciana Aymar, la mejor jugadora de la FI, elegida 8 veces bajo esa condición y que se va a retirar después de este torneo. Sin embargo, a pesar de esa llegada aislada de Argentina, la primera situación de gol y que se iba a transmitir en el resultado iba a ser este gol de Inglaterra por intermedio de Sophie Bray. Por eso las cosas estaban 1-0 a favor de las inglesas. El remate y difícil, la jugada para tapar por Belén Zucchi. Sin embargo, iba a llegar la reacción de la Argentina. Y cuando no, Carlita Rebecki con esta arrastrada de córner corto ponía el empate en el resultado y estaban 1-1 argentinas e ingleses para que delire el público que se acercó hacia el estadio Islas Malvinas en Mendoza y la cosa estaba igualada. En esta casi era el segundo tanto de las inglesas y Owsley se la perdía, o en realidad gran tapada de Belén Zucchi, la arquera del Casi, para tirar la pelota por un costado y a partir de allí, en el último cuarto, iban a llegar las emociones y el triunfo de la Argentina. Primero, a través de Delfina Merino, con esta conexión, termina poniendo las cosas 2 para la selección argentina, 1 para Inglaterra, fíjense, apenas tocándola para desviarla y poner las cosas arriba para la Argentina. Y ahora sí, Charito Lucchetti poniéndole un poco más de tranquilidad al resultado, 3-1, pero todos los goles en esos últimos 15 minutos, en el último cuarto, recordando que se está jugando bajo este nuevo sistema de 4 tiempos de 15 minutos. Y el último tanto del partido va a ser nuevamente de Delfina Merino, dopieta para la jugadora de Banco Provincia, que sonríe junto al resto de sus compañeras. Final del partido, Argentina 4, Inglaterra 1. Con este resultado, Argentina termina primera en la zona B del Champions Trophy y espera rival en cuartos de final. El último sí fue mío y me pone muy contenta poder ayudar al equipo y sumar en eso. Y el otro fue, se lo doy a Piti, no, totalmente. Era una jugada preparada que supuestamente yo desviaba, pero bueno, me ganó la defensora que la tocó y también entró, así que se lo damos a Piti. Sí, creo que anímicamente no es lo mismo clasificar primero que segundo. Era un objetivo para nosotras que nos habíamos puesto desde que empezó el torneo y cumplirlo da una satisfacción distinta y anímicamente preparar el equipo de una forma distinta. Así que ahora viene lo más importante, con esto no se consiguió nada, pero es satisfactorio cumplirlo. El partido estuvo duro, fue muy físico, pero bueno, me parece que mantuvimos la concentración. En los 4 cuartos y justamente vinieron los goles decisivos, lo vinieron todos en el último cuarto. Este se dio un poco más trabado, nos costó más darlo vuelta también, pero bueno, vinieron los goles, vinimos a buscar el partido, así que bueno, nos vamos muy contentas por el primer lugar en la zona.